esta universidad no es como montones de universidades que hay, sino respeta la cultura, respeta la costumbre. Entonces aquí se ve, los jóvenes se visten, hablan sus idiomas, o sea, eso es lo rico que tiene esa universidad. Y los profesionales que salen competitivos en toda área, eso es lo que se quiere. Entonces lo importante es que aquí los jóvenes tienen que salir sabiendo que la cultura, sus costumbres, es lo primordial, el territorio es lo primordial en lo cual se vive. Que educar es dirigirse a otro hombre y que este otro hombre, antes de ser amazónico o no, es un misterio. Y toda la pasión educativa es la pasión a servir este misterio para que uno llegue a ser lo que tiene que ser, según lo que Dios pensó creando el hombre. Queremos sumar y no restar. Teníamos ese momento de etnomatemática que posteriormente tal vez ampliemos, queríamos introducir el tema, pero también como un elemento humano. Alguien decía, Javier decía, que los pueblos indígenas no saben restar, solo sumar. Pues aquí también no queremos restar el Perú, o enfrentarnos y anular fuerzas, sino más bien maravillarnos qué grande es el Perú, qué grande es Perú con todas sus riquezas culturales, biológicas, de todo. Y que sumemos en vez de restar.